Bienvenidos a Check-in TV. En nuestro programa de hoy hacemos la ruta Córdoba-Corrientes. Y como llegamos a Corrientes, visitamos los increíbles esteros de Liberá, el segundo humedal más grande del mundo. Un lugar que tenés que conocer con tu familia, pareja, amigos, aunque sea una vez en la vida. Con motivo de conmemorarse el pasado 16 de octubre, el cuarto aniversario de la canonización del Santo Brochero, la Agencia Córdoba Turismo, junto con los municipios de Córdoba, Villa Santa Rosa y Villa Cura Brochero, realizaron una celebración virtual que fue transmitida en vivo por Instagram. La Agencia Córdoba Turismo, con la participación de estos tres municipios, se encuentra desarrollando el producto Camino de Brochero, que pone un recorrido turístico partiendo desde Villa Santa Rosa, pasando por la ciudad de Córdoba y finalizando en Villa Cura Brochero, destacando los momentos más importantes de la vida y obra del primer santo argentino. De este modo, el turismo de Córdoba rinde homenaje al cura gaucho, Santo José Gabriel del Rosario Brochero. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Somos una empresa familiar que contamos con 11 años de experiencia en lo que es la navegación. No solo somos guía turístico, también somos guía de pesca. Contamos con equipo de pesca, licencia para el pescador. Todos los paseos que hacemos son todos paseos guiados. Somos descendientes de pescadores, sabemos lo que es la naturaleza y también nos volcamos para el lado de los libros para conocer más la historia de Corrientes. Hacemos lo que es la zona de Empedrado, Corrientes Capital, Paso de la Patria e Itatí. En Corrientes Capital tenés dos circuitos. Un circuito que es la Siete Puntas, más lo que es el Banco Arena, que dura 1 hora 10 aproximadamente. Luego tenés lo que es la Siete Puntas, más lo que es la zona del Perichón, donde hacemos avistaje de ave y mono, que aproximadamente dura 2 horas. Y en Paso de la Patria tenés lo que es la confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay y la del Cerrito Chaco, y la costa de Paso de la Patria, que dura 1 hora 30 aproximadamente. Desde aquí también se puede observar la diferencia de las dos aguas del río Paraná. El río Paraná tiene el agua azul. El río Paraná se divide en tres partes: el Paraná Alto, Paraná Medio y Paraná Bajo. El río Paraná se destaca por tener el piso arenoso, pero a medida que va bajando, va perdiendo arena y va ganando barro. El agua del Paraguay, se puede observar que choca con las costas chaqueñas, es roja, y el Paraná azul. Es roja debido a que en el río Paraguay desemboca el río Bermejo. El río Bermejo tiene mucha arcilla, mucho barro. El río Bermejo desemboca en el río Paraguay y el río Paraguay desemboca en el río Paraná. Desemboca 35 kilómetros agua arriba, de ahí vienen juntos navegando. Cuando el Paraná tiene menos caudal que el Paraguay, todo esto es rojo. Cuando el Paraná tiene más caudal, lo aleja hacia las costas chaqueñas. Para nosotros, el Paraná es lo que nos da el pan de cada día, digamos. Tiene mucha variedad de peces, que el más representado es el dorado. Lo invitamos a Corrientes, cuando vengan, puedan navegar y conocer Corrientes de otra forma distinta. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida al Parque Provincial Iberá. ¿Sí? Nosotros estamos en el portal oeste de los esteros Liberá, más precisamente Concepción del Yaguareté Corá. Y así que bienvenidos y a disfrutar del lugar. Estamos sobre el arroyo Carambolita. Yo estoy parado sobre una isla flotante que lo llamamos embalsado, que es materia seca que se van juntando. Después sobre ella crecen otras plantas y cuanto más tiempo tienes se va fortaleciendo y van creciendo árboles en ella. Por eso es una isla flotante, que depende de la cantidad de agua y los vientos se van cambiando de un lugar a otro. O sea que hoy lo podemos encontrar acá y en unos días lo vamos a encontrar en otro lado. Y si estoy mucho tiempo en el mismo lugar, me voy hundiendo. O sea que hay que moverse constantemente para no hundirse. Y esto es como un colchón inflable que está flotando sobre el agua. Lo que pudimos ver son
variedades de aves. Como sabemos, acá en Corrientes tenemos más de 345 especies de aves. Y también pudimos observar carpinchos, yacaré. En los esteros tenemos dos clases de yacaré, el yacaré negro y el yacaré overo. Y también observamos lobitos de río, ciervo y mucha flora. Este recorrido se hace todos los días, uno a la mañana y otro a la tarde. Nos hacemos más de eso para no, porque estamos dentro de un parque provincial y entonces no podemos molestar mucho tiempo a los animales, a pesar de que ellos ya están acostumbrados a las lanchas, pero nuestra intención es no molestarles a los animales. Bueno, están todos invitados, a los cordobeses y a todos los que están viendo estas imágenes, vengan, porque una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que ustedes lo vivan. Y si ustedes están buscando el paraíso de los esteros de Libera. Con Dopaso y Ravena Viajes, ahora viajás por Argentina como nunca antes te llevaron. Itinerarios únicos, experiencias diferentes y grupos reducidos. Esteros de Liberá, Saltos del Moconá e Iguazú, otro concepto. Nuestro viaje se inicia en los Esteros de Liberá, en el lujoso Hotel Puerto del Valle, donde disfrutaremos tres noches con pensión completa y realizaremos excursiones para conocer su maravillosa vida silvestre. Desde los esteros nos iremos al establecimiento Las Marías para aprender todo sobre la yerba mate y disfrutaremos de un almuerzo exclusivo para el grupo. Continuaremos nuestro recorrido y haremos una breve parada en la estancia Las Camelias, donde disfrutaremos de una exquisita degustación de té. Nuestro viaje continuará hacia El Soberbio, donde haremos tres noches en el Lodge Moconá Virgin, un lugar que te va a maravillar en plena selva misionera. Realizaremos muchos paseos por la zona, entre esos, una visita en bote a los famosos Saltos del Moconá. Y para finalizar nuestro viaje, realizaremos las últimas cuatro noches en las Cataratas del Iguazú en uno de los hoteles más bonitos, el Lloyd Suite. Desde aquí, visitaremos las cataratas del lado argentino, incluyendo la excursión La Gran Aventura, que es el famoso paseo en gomones por los diferentes saltos de las cataratas. También visitaremos las cataratas del lado brasilero y allí disfrutaremos de un almuerzo en uno de los hoteles más conocidos del lugar, el Hotel Belmont, con una maravillosa visita al Parque de las Aves y, como sorpresa, un paseo en helicóptero. El último día visitaremos la Estancia La Lorenza, realizando un paseo en barco por el río Paraná que finalizará en un deck sobre el agua para disfrutar de una exquisita picada. Pensamos en tu seguridad, por eso incluimos la noche previa en Buenos Aires y el análisis de COVID antes de comenzar el viaje. Viajá con Dopaso y Ravena Viajes, la mejor manera de viajar. En este momento hemos lanzado un ciclo de capacitación, más turismo le llamamos, que tiene que ver con estos nueve protocolos federales que tuvieron un mes de elaboración a través del Instituto de Calidad Turística, que contuvo el trabajo de los ministros a nivel nacional del turismo, más FEGRA, más la CAT, más especialistas en bioseguridad, en accesibilidad y en el marco sanitario. Y en esto destacar que son realmente protocolos obviamente sanitaristas, pero también con el hecho de contener al privado, que no los condicionen inversiones al momento de hacer la apertura de cada uno de sus negocios. Esto ha sido muy positivo. A través de las páginas de la Agencia Córdoba Turismo se pueden inscribir o sumarse minutos antes que se ponen en funcionamiento los horarios, que también están expresados en todas las vías de comunicación virtual. Hace unos días el producto Córdoba tuvo la posibilidad de mostrar al país a través de un programa que está llevando adelante el ministro Lames, lo mucho que hemos crecido, lo mucho que nos hemos jerarquizado en lo que hace a todo este producto que lo tiene a Córdoba ya en una mirada de elección de la familia argentina que busca específicamente este tipo de servicios. Es el 50% de la inversión que acompaña a la familia que decida el destino turístico que elija. Y ese 50% se puede integrar en forma inmediata a la vacación que está llevando adelante o se puede quedar para consumirse dentro del año del 2021. Y también con este desafío que Córdoba necesita tener un marco
previo para que tanto la parte pública y privada estemos preparados para estar en la agenda nacional con el desafío de esta temporada especial que vamos a tener veraniega. Creo que todos estamos mirando con una situación de sentido común, que así como sabemos que va a haber un protagonismo en el turismo de cercanía, la familia va a optar por lugares que tienen que ver mucho con la oferta ambiental, con la oferta rural. Y bueno, Córdoba, lo que tiene a diferencia del país, que tiene esta oferta muy cercana a infraestructuras de servicios muy consolidadas y hace imposible que tengamos un territorio con una oferta muy importante y muy bien trabajada en los últimos 20 años. Como siempre planteamos los cordobeses, estamos preparados, nos hemos capacitado. El turismo que viene nos va a tener como protagonista y desde ya invitarlos para que puedan disfrutar en forma realmente cuidada, porque lo vamos a cuidar y obviamente, como siempre decimos, el producto Córdoba se jerarquiza con el trabajo y esa sinergia pública-privada que nos caracteriza. Estamos en Santa Rosa de Calamuchita, en el complejo Posta Carreta. Este complejo ofrece la posibilidad de alojarse en 10 casas de campo y la otra opción es en 16 habitaciones de hotel. Las casas son todas de 3 dormitorios, 2 baños, con capacidad entre 6 y hasta 7 personas. En el hotel son todas habitaciones dobles, que todas tienen la posibilidad también de separar camas, haciendo single. Tenemos 3 modalidades o 3 tipos de habitaciones que varían en cuanto a la superficie cubierta de cada uno. Van desde habitaciones de 30 metros cuadrados hasta habitaciones de 45 metros cuadrados. Tiene el complejo la virtud, digamos, de poder ofrecer en un mismo lugar 2 sectores de piletas al aire libre, una piscina climatizada y, bueno, y todo el entorno que nos brinda la naturaleza con el río Santa Rosa que nos va bordeando y generando playas a su paso. Tenemos un gimnasio, tenés el sector de recreación, donde, bueno, hay canchas de pool, ping-pong, metegol y, bueno, y actividades recreativas para los chicos también. Estamos nada más que a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Santa Rosa. Estás muy próximo y a su vez estás alejado del movimiento de la gran ciudad que, bueno, que es lo que mucha gente está escapándole en sus días de vacaciones. Estos lugares, como muchos rincones atractivos de la sierra, no se pueden transmitir a través de simples imágenes o de fotos. Por eso es que los invitamos a que puedan venir a recorrer y compartir con nosotros, aunque sea una tarde, del entorno que nos ofrece Posta Carreta. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK.